El presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, solicitó ante la Sala Constitucional del TSJ la nulidad del decreto que establece la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección para la Patria, CESPA, por considerar que atenta contra los venezolanos. Enríquez denunció que el CESPA establece un mecanismo invasivo al derecho a la confidencialidad de los ciudadanos. Después de revisarlo y hacer un análisis detallado de ese decreto, hemos llegado a la conclusión de que estamos ante un paso muy peligroso en la posible pretensión de crear en Venezuela un Estado totalitario. Este decreto es sin lugar a dudas un decreto que invade la intimidad de los venezolanos.